Y si el señor Junqueras no va a dar ese apoyo a los presupuestos, estamos en una gravísima situación de fragilidad de un gobierno que no se sostiene en Cataluña. Pero además le quiero pedir al señor Junqueras que deje de hacer comedia y que diga la verdad. Que diga la verdad porque él tiene una persona, que es Albert Castellanos, permanentemente haciendo seguimiento de lo que hace el conseller Mascolell. Sabe perfectamente las medidas que se van a tomar en los presupuestos. Los que no sabemos qué medidas se van a tomar es el resto de los partidos políticos catalanes, porque el presidente de la Generalitat, y quiero denunciarlo aquí, solo utiliza la voluntad del Parlamento catalán para avalar sus propuestas soberanistas, pero todo lo demás lo hace al margen del Parlamento catalán y al margen de la información a los partidos políticos catalanes que representamos a miles, miles de catalanes. Cuadra. Yo quiero lamentar que el presidente de la Generalitat de Cataluña en la sesión de control ni condenara los hechos ni además garantizara la asistencia del Gobierno de la Generalitat para aclarar una trama de espionaje político que estaba vulnerando derechos fundamentales de la presidenta de un partido político en Cataluña. Y por eso, como él me pidió que presentara la demanda, yo ya mucho antes la tenía preparada, he actuado presentando la demanda y la denuncia ante la Policía Nacional, porque es la Policía Nacional la competente en materia de seguridad privada, la competente en tramas organizadas.